El otro día estaba leyendo al que fuera mi profesor José Luis García Martín, mi profesor de literatura en el Milán, y entonces hizo una breve reseña, lo leo en sus dietarios, e hizo una breve reseña del libro de Sergio Vila San Juan, escritor, periodista de La Vanguardia, en el que hacía una declaración de intenciones. El libro se titulaba ¿Por qué soy monárquico? Entonces, bueno, pues Martín lo desdeñaba un poco, ¿no? Martín es un tipo que es republicano, pero dice que España no está preparada para la república. Y entonces Martín desdeñaba el libro, decía que no tenía ningún interés, que en él no había argumentario suficiente como para una disputa o con un debate serio con un republicano, además con esas pullitas que lanza Martín, que era un libro que se asemejaba a un artículo de prensa cortesano, pues estirado, estirado hasta reunir las páginas suficientes y rellenar el espacio necesario para que el texto tuviese el formato de libro, ¿no? Me hizo gracia, Martín siempre tiene estas cositas. Pero a Martín le priva, y a mí me pasa también, le priva las anécdotas, los comentarios y destaca algo positivo del libro. Eso está bien en un lector. Los lectores tienen que ser profesionales. Yo una vez le escuché a Miguel Anso Bastos, este liberal, que es un hombre que presume de leer y que verdaderamente lee, que lee todo, que es un lector devorador. Pero le escuché una vez decir que él había veces que leía 10 libros y de esos 10 libros no sacaba nada. A mí eso me parece un mal lector. Yo creo que ahora mismo estamos en una época en la que lo que no tiene que haber son escritores profesionales, porque todo el mundo escribe. Escribe en Twitter, escribe en Facebook, escribe en sus blogs, todos son escritores. Aquí lo que se necesitan son lectores profesionales, escoliastas profesionales. Y si ya es algo José Luis García Martín, que aspira a ser un escritor, es un hombre ya de 70 años, pero por lo que se caracteriza a García Martín es porque es un magnífico lector, es un gran lector, es un lector profesional. Y siempre que lee, aunque lea libros malos, o aunque sean buenos y él diga que son malos, sabe sacar las perlas y sabe meter los alfilerazos, y eso tiene mucho mérito. Bueno, pues de este libro de Vila San Juan, recupera una anécdota del abuelo de Vila San Juan. El abuelo de Vila San Juan era un gentilhombre de Alfonso XIII, era un hombre de cámara de Alfonso XIII, supongo que un barcelonés de la corte de Alfonso XIII. Y entonces, a través de García Martín, nos encontramos con lo que podría ser casi una serie televisiva. García Martín dice que el episodio le recuerda a Escándalo en Bohemia, que parece trazado un poco en la línea de Conan Doyle, en la línea de estos escritores canónicos del siglo XIX. Yo, como ya estoy más mediado por el mundo audiovisual, diría que esto sería una grandísima serie de la BBC, una de esas miniseries que hace la BBC con un despliegue de producción impresionante, vestuario, grandes decorados, grandes localizaciones, teatros reales, palcos, alfombras mullidas. Y entonces todo esto pues sucede en el Madrid de comienzos del 900. Alfonso XIII tiene un amante que es una cantante francesa, un amante. Como eran las mujeres entonces, que no son como las de ahora, que van al gimnasio. Por entonces aquellas señoras eran mujeres rollizas, estilo Christina Hendricks en Mad Men, ¿no? Mujeres torneadas por curvas, en donde digamos que los vestidos levantaban masas cárnicas. Y entonces esta era una cantante francesa torneada por muselinas y por sedas, ese tipo de mujeres que al no ir al gimnasio
no tenían glúteos, ahora todas las señoras tienen glúteos. No, de aquella las mujeres tenían nalgas, unas nalgas poderosas. Y entonces esta mujer tenía un affair con Alfonso XIII, una verdadera historia de amor. Ocurrió que en una de sus actuaciones en el Teatro Real, para hacer ver que ella era la amante del rey, salió al escenario con un medallón de oro, con diamantes y un collar de perlas, colgaba de un collar de perlas, y en el que en ese medallón de oro estaba la efigie grabada de Alfonso XIII. El escándalo fue fabuloso. Y entonces se pidió al abuelo de Vila San Juan que actuase y que entrase en acción y salvase la cara a la monarquía y al escándalo de esto de un rey como Alfonso XIII, que lógicamente con aquel pescado hervido de Victoria Eugenia de Battenberg, pues caía en los brazos de las francesas mullidas. Esto era de cajón. Entonces, pues bueno, alguien tenía que arreglar el entuerto, había que llamar a un fontanero de la época. El fontanero de la época era el abuelo de Sergio Vila San Juan, hoy periodista y también fontanero del conde de Godó. Esto todo queda en casa. Y Vila San Juan, pues, contaba que su abuelo tuvo que convencer a aquella buena señora francesa, que le abofeteó, le dio un bofetón, esto es. En todos estos cuentos decimonónicos, pues unas manos blancas no ofenden y le arrean una bofetada al caballero en cuestión y se negó y se resistió a salir del país, que era lo que le pedía el abuelo de Vila San Juan, era la solución a la que se había llegado, más lógica. Y bueno, al final, de alguna manera, de un modo u otro, se consiguió resolver el entuerto y la buena señora acabó en Francia. El affair con su majestad el rey Alfonso XIII continuó, pero ya de forma más discreta y en el extranjero. Tiene un final un poco triste. Años después, este abuelo de Vila San Juan encontró a esta mujer pobre, con el medallón, pero un medallón ya sin perlas, sin muchos brillantes, había tenido que ir vendiéndolos y entonces fallece ya pobre en la miseria esta mujer y el abuelo se hace con el medallón y lo envía a un hotel de Roma. Bueno, pues esto, todos estos cuentos tienen que acabar así. En la reseña, la breve reseña que hace García Martín, hay un momento en el que se va burlando, o al final va burlándose de Vila San Juan, porque va defendiendo con estos argumentos peregrinos de romanticismo decimonónico la institución monárquica, para acabar diciendo que comparando el costo y los servicios que nos hace la monarquía, que nos sale barata. Y entonces vemos casi como García Martín escribe una carcajada sarcástica en el comentario final. Yo, como Vila San Juan, soy monárquico. ¿Será que me voy haciendo viejo? A lo mejor cuando tenga 70 años, como García Martín, me hago republicano de los que dicen que la sociedad no está preparada para la república y que mejor aguantar a Felipe VI. Yo soy monárquico, pero soy monárquico de los que apuestan por una monarquía presidencialista, como la que te estaba preparando Rajoy, que ate un poco en corto al rey, pero no que lo ate en corto en este asunto de las tarjetas Black. Vamos a ver, si tarjetas Black tenían los de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, ¿cómo no iba a tener tarjetas Black el rey? Cuando Victoria Eugenia de Battenberg llegó
a España y preguntó si se tomaba el té, Alfonso XIII, que estaba tomándose un chocolate con churros a las 5 de la tarde, dijo: aquí en España tomamos todos chocolate con churros, del rey al último, para fijarle las cositas claras a la inglesa. Entonces, si los de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid tienen tarjetas Black, ¿cómo no van a tener tarjetas Black los reyes? Si el PSOE y el PP, ya hemos visto todos los escándalos, roban, ¿cómo no va a robar el rey? Del rey al último. Esto es absurdo. Y después está el asunto de las señoras. A mí el asunto de las señoras me parece magnífico. Estamos viendo que en Inglaterra hay un príncipe que está escondido en Buckingham Palace, al que acusan de relacionarse con una red de pederastas, con una red de individuos que tenían tratos carnales con menores, y no pasa nada. Si aquí el rey se acuesta con una señora adulta, pues bueno, que se acueste. Porque claro, aguantar a Sofía, que es otro pescado hervido, como Victoria Eugenia de Battenberg, esa cosa londinense, yo no sé por qué las casan con londinenses. Yo eso es lo que he hecho en cara a los reyes de España. Ya que vienen con Felipe es esto, el actual lo mismo. Al final la asturiana va a ser lo mejor, porque quería casarse con aquel caballote noruego, que era una cosa absurda, y al final, bueno, pues tragó con esta asturiana, que dentro de lo malo, que es bastante mala, pero bueno, merece la pena. Pero a mí lo que me gustaría es que los reyes tuviesen una vocación iberoamericanista, que tuviesen amantes dominicanas, colombianas, de estas turgentes, con unos pechos y unas tetas y unos culos mulatas, verdaderamente mulatas, y que las dejasen preñadas. A mí me gustaría ver al rey de España casado ahí con el pez hervido al lado, y detrás, justo detrás, un poco escorada a su izquierda, la barragana del rey. Y que sea una barragana, pues eso, dominicana, mulata, una cosa así, exuberante, con carnes por todos los sitios. Eso sería auténticamente genial. Y además que no se quedase en la barragana, que fuese la barragana, pero que tuviese otras entretenidas. De esta manera, cuando los de pueblo fuésemos a Madrid a ver el Palacio Real, alguien nos mostrase paseando por los jardines de Sabatini, vean ustedes aquello, ven, aquello que parece un conjunto de vedetes de Copacabana, son las entretenidas del rey. Eso es, y lleno de mulatos y de mulatas por todas partes. ¿Y qué leches? Que también tuviese su mulato, la hermana pequeña no, Cristina no, pero Elena, un mulato descomunal que la acompañase a las grandes fiestas y con todo el perifollo. Eso sería la unidad iberoamericana, una corona mulatizada, que es lo que nos conviene. Pero desgraciadamente pues no tenemos eso. Después, el costo de la monarquía es casi nulo. No cuesta, aquí lo que nos cuesta es la democracia. Aquí lo que es carísimo es que voten las cajeras del Mercadona. Eso es lo que es caro. Porque el problema es el siguiente, es que votan las cajeras del Mercadona y resulta que las tienen votando todo el día, y entonces eso, hay que mover una cantidad de dinero, hay que comprar periodistas, hay que comprar todo tipo de fórmulas, de creadores de opinión, y lo más terrible es que después llegan a Patricia Botín e impone su voluntad en un petit comité con los del IBEX al gobierno de turno. Por supuesto, no se cumple nunca la voluntad popular. Nadie va a ir en contra de las grandes instituciones financieras del país. Así que Ana Patricia Botín está ahí forzándonos a un dispendio, que es que voten las cajeras del Mercadona, que además se crean que son feministas, que son iguales todas. La falsa idea de que una Kelly vale lo mismo que Ana Patricia.
pues no vale lo mismo. Eso es lo terrible de la democracia. Por eso yo me burlaría de lo que decide el pueblo, de lo que dice, y me burlaría de estos cuñados que quieren votar al presidente de la República. Yo estaba hace unos meses, cuando podíamos estar eso, y nosotros tenemos al característico cuñado en el grupo de amigos, y este hombre estaba empeñado en que él quería votar al presidente del gobierno. Yo me parecía absurdo. Digo, yo, en primer lugar, si viene una república, yo quiero que venga una república para ser yo el presidente de la república. Ser yo el presidente de la república, convertir el Palacio de Oriente o el Palacio Real en Palacio Nacional, y entonces vivir allí con mi mujer, con los criados, con tal, llevar chaqué, que me pongan unos medallones enormes de estos repujados de oro, tal. Y eso, por eso querría yo que viniese una república. Ahora, que venga una república para votar a otro, eso sí que no tengo ningún interés. Ninguno. O sea, que venga una república que más o menos es lo mismo que esta democracia. Más o menos no, exactamente lo mismo. Solo que hay que votar a otro. No le veo yo el interés que a votar a un jefe del Estado por votar. No le veo ningún interés. Cero intereses. Gente es así, la gente es así de ignorantes. Por eso yo soy monárquico, pero monárquico de una república cubanizada, mulatizada, caribeña, con señoras estupendas, con que se vea como aquello cuando como decía Santiago Amón, el padre de Rubén, con liturgia. La monarquía tiene que tener una liturgia, y qué liturgia más bonita que aquella de Mariló Montero, paseando su culazo por el Palacio Real. Porque aquel culo es un culo glorioso, porque era un culo con nalgas, no con glúteos cincelados por el espín, sino con unas buenas nalgas paseándose por el Palacio Real. Eso es lo que yo quiero. Muchas nalgas, mulatas, a ser posible, paseándose por los palacios reales, y que nos dejen de cuentos, que nos dejen de cuentitos.